Unha das lendas do Obradoiro é Ricardo Aldrei e hoxe volveu o SAR. Non é o SAR no que Aldrei xogou hai 30 anos, ni moito menos, pero segue sendo o SAR, a caldeira do SAR. Hoxe, o Obradoiro lembrou a figura de Ricardo nun acto cheo de emocións. Ricardo Aldrei volve botar o balón no pabillón do SAR. O mellor base da historia do Obradoiro volve a casa. Eu me fui con 22 anos aquí y aunque me he ido, siempre he vuelto. Me trae tantos recuerdos. Yo esto lo he pateado, lo he vivido desde pequeño. Mis mejores recuerdos vienen de los paseos que nos pegábamos tanto desde el Colegio de la Inmaculada al pabellón de SAR, como desde mi casa en Conchillos al pabellón de SAR. Me siento en mi casa. Cada vez que vengo a ver un partido aquí, sí veo que el pabellón es diferente, que cambia, pero salgo al exterior y es lo mismo. Aldrei fixo historia en Santiago e en Ferrol, chegou á selección e xogou 8 temporadas na CB. O baloncesto puido cambiar dende aqueles tempos, pero o xogo é o mesmo. La esencia del juego es la misma. Es decir, la esencia del juego se trata de meter una canasta por un aro, y el que más mete gana. Agora, como un aficionado máis, segue a trayectoria do Río Natura Monbus de Moncho Fernández. Lo primero que espero es que mantenga la categoría, eso lo espero. Deseo que se meta entre los 8 primeros, eso lo deseo, porque creo que se merece jugar una fase final de la Copa del Rey. Aldrei volve marcar o camiño no SAR. Santiagués, formado na canteira do Obra, xogou 5 temporadas no primeiro equipo e mesmo chegou a ser internacional. Co mítico dorsal número 7, que Aldrei sempre levou as costas, o club presentou esta camisola retro en homenaxe a Ricardo. Primeiro fora de Tonecho, agora dun Aldrei orgulloso e emocionado con este detalle. Siempre pienso que cuando a un jugador, digamos, de élite, cuando está en un equipo grande, le retiran su camiseta, la emoción que siente y verla colgada. Yo, gracias a Dios, voy a tener mi camiseta con mi número aquí también y me siento muy, muy feliz, muy orgulloso.